Ages ago, the avatar of the dragon god Dayhawk scoured the land with dragon storms until powerful heroes worked to banish him and brought his devastation to an end. But gods of destruction do not die. They merely lie in wait. Today, a new band of heroes rises to claim an abandoned castle as their own, only to learn that the dragon god's legacy remains very much alive. Is a violent cult of fanatics responsible for beckoning Dayhawk's avatar back to this world? Or could it be a sinister band of slavers and their monstrous allies? Or is it someone else? Shadowy mastermind, whose plans for this world threaten to bring about an age of ashes? Muy buenas a todo el mundo, soy Danska, les doy la bienvenida al episodio, al capítulo, creo ya es la sesión 11 o 12 de la Era de las Cenizas. Retomamos la campaña después de un parón, pues, cosas de verano, cosas de la vida en general. Y nada, pues estamos aquí jugando en el Contemplarol, como siempre. Yo soy Danska, soy el máster de esta campaña. En el Contemplarol tenéis una asociación donde tenéis un montón de partidas de otros sistemas de rol y demás. Podéis ver más contenido en su canal de YouTube, si lo estáis viendo en mi canal, y si lo estáis viendo en el canal de Contemplarol, podéis pasaros por el mío, se os explica un poquito de curiosidad con Pathfinder y ver también otras campañas, otras partidas que tenemos. Mi mesa está compuesta por la Goblin Krakatua. Por Hola. Favor, preséntate. Hace mucho tiempo que no vengo y ya no me acuerdo ni qué acento tengo, así que me parece que voy a ir alterando, ¿eh? También está el Mero, el clérigo capitalista. Yo soy Alfredo, llevo a Mero y ya sabes, si no pagas tu seguro, date por muerto. También tenemos a Sembelvi, la Fetchlin pícara. Sem para los amigos. No me acuerdo cómo se cogía el mando ya. No sé jugar a esto. Pero. ¡Buah! Y también tenemos al explorador semielfo Balam de Shadow. De Shadow Arrow. Eso. Hola, yo soy Balam y siempre voy con mi querido amigo Groot. Y esta panda de desarropados que. Que me junto, con los que me he juntado por el camino. Y lo dice el explorador que tiene un oso. Desarropas os llama el explorador que tiene un oso. Imaginaos cómo vais. Hombre, él se arropa con el oso. Te recuerdo que el oso lleva armadura, ¿eh? Sí, sí. Manta zamorana. Vale, pues. Sí, sí. Nuestros héroes se juntaron todos en la ciudad de Brechtshill, que está aquí en el continente de la vieja Cheljax. Para ser exactos, está en la parte de Isgir, aquí a la derecha. Más o menos a esta altura, si no recuerdo mal. Donde, por azares, cosas de la vida, el destino, podrían decir algunos, se juntaron en lo que el pueblo de Brechtshill realiza cada mes, que es lo que llaman como la llamada de Ed. De hecho, tengo aquí los tokens que están mal. Aquí está Brechtshill. Una vez al mes, lo que hace la gente de Brechtshill es que convocan una llamada, una especie de reunión en el pueblo, para que diferentes aventureros puedan hacer ciertas misiones que piden las gentes de Brechtshill o de los alrededores y que se escapan de lo que vienen siendo las labores de la guardia. Normalmente casi todo lo que está fuera del pueblo no es algo que tenga que encargarse la guardia y se encargan normalmente pues los aventureros. El mes que esta buena gente se juntó coincidió con que Warval, una goblin de la tribu de los zumbadores audaces, pidió que alguien fuera a investigar lo que pasaba en la ciudadela de Altaerin, porque su tribu goblin vivía allí y había visto hace dos semanas que no podía hacer una reunión con su líder, y además había visto los colores de peligro de la tribu en salir de la como humo de la ciudadela. Por lo tanto, nuestros aventureros fueron hasta allí y se encontraron un panorama bastante extraño.
porque además siguiendo, que se me olvidaba comentar, que siguiendo las pistas del pirómano que en esa misma reunión del consejo prendió fuego al ayuntamiento, que se me olvidaba por completo. Fueron hacia el Altairin, consiguieron encontrar a los goblins, consiguieron apresar y llevar preso al mediano, a Calmont. Y los goblins les comentaron lo que había pasado, y es que gente totalmente desconocida y de ropajes muy extraños habían salido de la nada y les habían echado, les estaban matando, masacrando desde los pisos inferiores y habían huido hacia afuera. Entre todo esto, unas investigaciones y demás, siguieron investigando el segundo nivel, encontraron un montón de esta gente, muchas pistas que les parecía hacer pensar que toda esta gente y criaturas venían de la expansión de Mwangi, muy al sur. Y debido a las pistas que sacaron con Calmon y algo de investigación que hicieron, encontraron información sobre lo que se conocía como el anillo de Alseta, que es un anillo, una red de portales realizadas muchísimo antes de lo que se conoce hoy en día como los portales élficos, los Ayudaras. Parece ser que eran como las, ¿cómo decirlo?, la primera versión de estos portales élficos. Siguiendo con la investigación, consiguieron saber que alguien más estaba detrás de todo esto, estaba relacionada con Calmont y era la propietaria de la librería Voz Lirain, que al parecer era una nigromante y era seguidora de Norgover. Se me olvida por un momento el nombre del dios del asesinato. Y consiguieron encontrar un túnel que llevaba desde la ciudad de Altairin hasta el pueblo y demás. Siguiendo estas investigaciones, finalmente encontraron una forma de entrar a los niveles inferiores donde supuestamente estaban esos portales a través de un complejo de cavernas, y encontraron lo que quedaran los líderes de los cultistas y encontraron la puerta por la que habían pasado, que estaba completamente destrozada. Y lo más importante de todo, que no nos olvidemos, encontrasteis las escrituras de la fortaleza que os dan el derecho a ser los gobernantes, los propietarios. Los propietarios de la misma, sí. De la fortaleza, que está un poquito mal, las cosas como son. Bueno. Es una fortaleza, Yo tengo aquí apuntado, arreglar casoplón, arreglar el portal. Preguntar al mago muerto, ¿ese quién es? Y luego, despejar el patio, limpiar las escaleras, reparar el área de entrenamiento, el taller, la enfermería. O sea, ¿nos vamos a dejar una casita más mona? Eso, ¿no? Es. Esa es la información que os dije al final de la partida, que ahora teníamos que pasar una serie de días de tiempo libre, en el cual tenías que decidir qué se iba reparando y qué no. Acuerdo, sí. Yo. Sí, repararlo todo, pero sí es cierto que había que decidir por dónde empezar. Yo no me acuerdo. Vale, os digo, no os preocupéis. Yo me acuerdo que nos hiciste una descripción, pero os la vuelvo a hacer, no os preocupéis. Sí, porque ha pasado meses. Abril. La última vez fue en abril. Madre mía. El 9 del 4. Vale, tenemos aquí reparar el portal del cazador, pero había que reparar también más cositas. Alarbe, no sé lo que es alarbe. Adar con D. Adarbe. Es la parte de arriba, si no me equivoco. Donde se pone la gente con los... ¿Cómo te diré? Con las ballestas. Para hacer la ronda. Sí. Siete cosas tengo yo. Vale. Vale, despejar el patio, limpiar, realizar reparaciones generales. De hecho, creo que hablamos incluso con los lagartos estos. Es verdad. Los goblins. Sí. No, los kobolds. No, y con los kobolds. Había unos kobolds. Los que se creían dragones. Sí, esos. Que son amiguitos. Claro.
Sí que tenemos unas amistades más raras. Como por ejemplo el oso. Escucha, quéjate que el oso se ha llevado más hostias que tú. No me estoy quejando. Digo, son amistades raras. El mismo número de veces. Vale. Con lo bien que entonces, se porta. Os digo, no. Os digo la lista, ¿vale? Vale. Y los requisitos, que eso no lo comenté la última vez. Sí. Por un lado tenemos despejar el patio. Hace falta estar entrenado en crafting. Estoy entrenado en crafting. Vale. Si no cumplís los requisitos, por lo que sea, podéis contratar a alguien. Vale, y habrá otros en los que aunque estéis entrenados tenéis que contratar a un especialista. Uh-huh. Vale. Bueno, despejar el patio, lo he dicho. Estar entrenado en artesanía. Limpiar. Aquí no hace falta tener ningún máster. Así que todo el mundo puede limpiar. Hasta el oso. Realizar reparaciones generales. Haría falta estar entrenado en artesanía. Y además hace falta un especialista. Ya sea un carpintero contratado porque no estuvierais, o un especialista como tal de una lista que podéis buscar en el pueblo, ¿vale? Bien. También tenéis que reconstruir las escaleras derrumbadas. Esto también daría acceso directamente a la esta de los portales, al último nivel, ¿vale? No solamente sería las escaleras hacia la Darve, sino también la del último nivel, que recuerda que estaban totalmente colapsadas. Aquí hace falta ser experto en artesanía o tener un especialista en mampostería. Y por último, de reparación como tal, haría falta reparar los muros desmoronados, que también hace falta ser experto en artesanía o tener un especialista. Y una vez están esas cosas reparadas, ya podemos empezar a hablar de las actividades de mejora, que es construir área de entrenamiento, una sala de medicina, un taller, una enfermería, etc. Opciones. ¿Vale? Pero... Vale. Muy bien. Vale, y os comento cómo funciona la tirada y el precio. Porque aunque seáis expertos o lo que sea en todo esto, obviamente hace falta mano de obra. ¿Vale? O sea, por mucho que vosotros podáis liderar como tal, lo que sí que vais a tener que hacer es pagar gente para que os ayude, porque es mucho trabajo para un grupo de 4 personas. Yo de todos modos quiero dejar claro una cosa. He sufrido mucho como esclava, como para ponerme a currar, así que no me voy a mover ni un dedo. ¿La diplomacia? No, claro, lo que vas a hacer es pagar a la gente. Claro. Para no trabajar tú. Claro, venga. Tiene todo el sentido del mundo. Claro, pero para eso tengo que pagar tengo que tirar diplomacia. Para ver cuánto te roban. Para ver cuánto puedes negociarlo. El precio. Pues entonces qué jodida, me va a tocar enlomarme. También puedes tirar engañar o intimidar. Mejor, fíjate. Vale. Vale. Básicamente, la actividad de organizar el trabajo es pasar un día en Bretschild reclutando trabajadores para que os ayuden a una reparación o mejora de cedera. Tienes que intentar una prueba de engaño, diplomacia o intimidar para los trabajadores con una dificultad o un mismo tipo de tirada para los especialistas, pero eso es más difícil. ¿Vale? Vale. Si utilizáis engañar o intimidar, pues obviamente puede ser que sea lo que hemos bien. Vale. O bueno, en realidad puede ser más fácil, pero igual si no sale bien, igual no quedéis del todo bien. No sé si me explico, en plan. Sí. A ver, esta gente os tiene respeto, saben lo que habéis hecho. O sea, no. O sea, os podéis ir de flipados. Ahora, si no sale, pues obviamente podéis quedar bastante mal. Yo tengo lo mismo, en las tres, o sea que... Pues que alguien majo tire por diplomacia, porque como me ponga yo a amenazar con que les voy a echar el aliento, mal voy. Bueno, por un módico precio. A ver, no se puede hablar. Que yo lo hago. Ah, pero que tú tienes bien de carisma. Yo os digo los precios, ¿vale? Vale. Una fuerza, un grupo de trabajadores normales cuesta una pieza de oro por día. Y tener un especialista son 5 piezas de oro por día. Vale. ¿Cuántos trabajadores se necesitan?
va junto. O sea, cuando hablamos de hacer una prueba para un grupo de trabajadores, es todo lo que necesitáis. Hace falta hacer varias. Y siempre vas a ser una pieza de oro. O sea, no porque necesitéis el doble de trabajadores para despejar el patio, va a ser más caro en realidad. Vale. Eso no es así. Pues yo no sería demasiado rácano, ¿eh? Yo tampoco. Vale, así no puedo dar. Puedo fallar la tirada de diplomacia sin problemas, qué bien. Yo también puedo tirar diplomacia, quiero decir, tengo. No estamos mal de diplomacia. Yo tengo un poco. Pues yo os miro refunfuñando mientras diplomaceáis. ¿Diploquea, dicho? Diplodocus. Diplocaulus. No sé, ese es el otro ubicado. Puede ser como un anfibio. Parece un croissant. Ah, vale. Vale, pues decidme con cuál os queréis poner. Con el portón, ¿no? Supongo. Yo empezaría con el portón y con las murallas. Y a partir de ahí ya tiraría para adentro. Sí, casi que prefiero también. Empezamos por el patio. Que no se puede pasar, está todo lleno no. De hombros. Yo prefiero, portón y muralla. Y una vez que ya sepa que puedo controlar quién entra y quién sale, ya lo de dentro, si quieres, ponemos florecitas, geranios, rositas y cosas por el estilo. Pero ahora mismo, si no, eso va a ser una cosa puta. Y es muy importante, voy a hacer que te roben las piedras. Claro, por eso. Cierra la puerta. Dependiendo de la actividad, cuesta es unos días u otros, ¿vale? Entonces, vale. Lo que estáis diciendo ahora mismo, por ejemplo, será realizar las reparaciones generales, ¿no? Sí. Básicamente. Claro, bueno. Reparar, bueno, muros. Puertas. Vale, es que la de los muros, además, perdonadme que no lo he dicho, es una sería una actividad por cada zona. Había tres, ¿vale? La área A8, la A13, que era la de arriba, donde estaba lo del tribunal, y la área A17, que no me acuerdo cuál era. Ah, la de los bichos que estaban bajo el agua. Pero es que estamos en el mapa del pueblo, a lo mejor sería... Sí, bueno, tiene buena idea. Sí. Tienes toda la razón del mundo, no lo he pensado yo en ningún momento. Nunca le des la razón a Gregatúa. Que, vamos a ver, si es que estáis mirando el mapa al revés, vamos al sitio y vemos bien lo que es Caracoza. Y luego lanzan bolas de fuego para decorar la pantalla. ¡Oh! A ver. ¡Alak! ¡Uy! ¡Alak! Pobre Alak. Pues ya estoy adobada a su rodilla. Ay, pegada. Vale, lo que pasa es que lo que voy a hacer es daros visión completa. Y yo no me veo. No hace falta que veas nada. Con que se nos vea a Alak y a mí es suficiente. pero a ver, Cargatúa. Lo suyo sería que no se os viera. Da igual. Exacto. Oh. ¿Tú te crees que a una goblin que ha pasado tanta necesidad le va a importar que alguien mire? A mí me va a importar mirar, la verdad. Preferiría no. Madre mía. Vale, entonces tenemos roto. ¿Está de aquí arriba? Eso es, donde está el lago, a la derecha. Y abajo del todo. Está de aquí, efectivamente, la sala de entrenamiento. Y esta pequeña salita de aquí. Es verdad. Vale. Okay. Cada reparación de estas son 8 días. ¡Ay, boa! ¿Y necesitamos un maestro mampostero? ¿Cuánto dinero tenemos? Pues... 200. Tía, pues 8 días son 8 y después 5 son 40. Estamos hablando de 48 monedas, ¿eh? Pues 48 monedas. Que no me enteré yo que esos trabajadores pasan hambre. Y solo de la muralla. Solo la muralla. ¿Pero me vais a racanear ahora? No, no, o sea... que no, no. La cosa es que. Expertos en crafting no brillan por la ausencia. Vale, ok. Bueno, pues escucha, eso de que brillan por la ausencia, vaya por Dios. ¿Tú eres experto en crafting? Yo experto creo que no. Pues entonces no vale. Que no lo sé. Podéis. ¿Sabéis que podéis hablar con... No. O bien con Amera Lang o con Ross Maldehachas?
Los dos son expertos en este tipo de cosas. Yo soy entrenado solamente. Yo también, pero eso no nos vale. Para pared no nos vale. Imagino que estáis haciendo todo esto ahí en la fortaleza, ¿no? Vais allí, estáis revisando los lugares, ¿no? Además, estamos así. Y veis que se os acercan también los goblins y os dice la líder: pero no os preocupéis por estas cosas. Nosotros hacemos guardia. Os debemos todo. Sí, está muy bien. Pongo aquí 5 goblins en cada sitio y os podéis dedicar a cosas más importantes. Como por ejemplo, aseguraos de que no vuelva a salir nada del portal, por favor. Pero eso ya lo hicimos, ¿no? ¿O nos quedaba pendiente de...? No. ¿El portal? ¿Habéis investigado el portal? ¿Pueden venir cosas? No quiero que vuelva a morir más gente de mi gente, por favor. Hombre, ¿lo podemos tapiar? Es que es magia. Las cosas... Pues, lo podemos tapiar mágicamente. No podemos hacer... ¿Y no se puede borrar? Yo me quedaría más tranquila si fuerais al otro lado y si acaso lo tapéis del otro lado primero. Claro, ¿y cómo volvemos luego, Rika? Sois héroes. Claro, tú lo que quieres es quedarte con el castillo. Es que así cualquiera. En usufructo. Ojo, cuidado. Bueno, podemos hacer una cosa. Te iba a decir, les dejamos encargado de querer construir las murallas, pero siendo goblins, seguro que acaban tirando el resto. Yo preferiría que no, ¿eh? Seguro que acaban tirando el resto, así que no. Tus palabras son especistas. Mira, si lo haces con los goblins, puede pasar lo que pasó en Aquí no quien viva cuando están haciendo el cuarto en la casa de Mauri. Sí, por eso que dejan encerrado a Paco dentro de la habitación y no ponen la puerta. Llámame rara, pero yo me quedaría más tranquila si viniera aquí alguien que ya ha levantado algún que otro muro. Los goblins seguro. Bueno, dadme el dinerito que me bajo al pueblo a ver si consigo al Rothmal de Achaz, porque con la otra no me queda el nombre. Amera Lang. Eso. Amera Lang. A ver quién te lo hace más barato. A ver, con mi diplomacia no creo. De hecho, entonces no vayas tú. Te acompaño. Claro, pero negociar un poco. Ay, venga, yo te miro y digo, sí, tú enseña cacha, ya verás cómo nos hacen caso. Madre mía. Vale. Venga, pero vamos hasta yo al pueblo a ver si pillamos. Cacho, sí. No, cacho, no. Mano de obra. Vale, pues vais a la cantería Cabeza de Colmillo. Oh. ¿Cantan bien allí? No. ¿Qué? Ah. Sem, tú que eres del pueblo, tú viviste como está. Realmente es un negocio muy reciente, de la última década. O sea, tú, aunque fueras pequeño, pues sí que llegaste a ver cómo surgía, cómo crecía y demás. Vais allí y lo que encontráis básicamente es un grupo de gente, están la mayoría. Parece ser en su descanso. Y veis a un enano, que tú le reconoces como Ross, que está como liderando la mesa, como revisando una serie de unos documentos y demás. Cuando entráis, alza la cabeza, os mira, extiende los brazos. ¡Bienvenidos a la cantería Cabeza de Colmillo! ¿En qué puedo ayudaros? Tenemos... No sé si conoces la fortaleza de Altairin. Por supuesto, una gran estructura hecha por los Caballeros Infernales hace unos cuantos años. Efectivamente. Bueno, pues resulta que por efectos de la vida ha pasado que tenemos las escrituras. La fortaleza es nuestra. Así que, hicimos unas incursiones y la muralla está un poco tocada. Y era por si nos podías echar una mano. Tirar percepción. Hostia. Where is it? Aquí. Está ahí a la derecha. ¡Oh! ¡Buah! Me entero de todo. Los dos os dais cuenta de que cuando habéis dicho somos los propietarios muralla destrozada, se han puesto los ojos casi como el símbolo del dólar, ¿vale? Vale.
Pues hacéis bien en venir aquí. Somos los mejores del pueblo. No, ¿no serán los únicos? No, los únicos no. Ah, bueno, vale, bien. Celebro sus palabras. Bueno, pues entonces entiendo que queréis hablar de negocios, ¿verdad? Sí, era la idea. Ver si teníais disponibles personal. Sí, sí, por supuesto. ¿Y unas manos? Veamos. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues así como unos 7-8 días, ¿no? A ver. No soy yo la más experta, pero lo suyo sería que vinieran a verlo y nos dijeran cuánto van a tardar, ¿no? Un poquito de peritaje así previo. Claro, porque no le vamos a decir 8 días si lo que hay es un agujero así por el que cabe una rata gorda. Ya, pero son 3. Está bien, os. Pero ya no el sabe. Peritaje lo haremos gratis, ya que habéis salvado el pueblo. Ah. Gracias. Oh, qué detalle. Qué como raro. Recoge sus cosas y va a él. O sea, personalmente, él es el que va a revisarlo todo. Llegáis, subís hasta allí, volvéis y demás. Ya está también todo el grupo. Y pues eso, sí, os estima que es unos 8 días por cada zona. La parte de reparar los muros. Aquí es donde me podéis hacer la prueba. Necesitaríais, como no sois expertos, necesitaríais contratar entonces al especialista, que sería él. Y además de los trabajadores. Por lo tanto, estaríamos hablando de 6 piezas de oro por día. Vale, pues quien quiera que haga la tirada. Voy yo o vas tú, Mero. ¿Uno voy solo? A ver. ¿Hay que hacerlo uno solo o...? Uno solo, pero podéis ayudar. Podemos ayudar hablando. Vale, pues claro. Vamos a ayudar. ¿Qué es con crafting, no? No, diplomacia. Sí, no, podrías ayudar con crafting diciendo no, pero si esto le pones esta cosa, me haces esta mezcla. Vale. En la 15 no ayudas, pero tampoco estorbas. Sí. Es lo importante. Yo voy con diplomacia, la verdad. Ah, vale, 15. ¡Buah! Os recuerdo a todos que tenéis un punto de héroe. Pues ya no. Sí, creo que en este caso concreto se va a gastar, para no molestar más que otra cosa. ¿What? Vale, no ayudas, pero no molestas. Y yo podría ayudar mal metiendo, diciendo, bueno, es que como ha dicho que hay otro, a lo mejor no lo hace mejor y más rápido, ¿eh? Quizás está más barato y todo. Intimidación. Hombre, te diría que es más engañar que intimidar, ¿eh? Bueno, es un farol. Engañar. Un farol. Yo creo que es diplomacia. No, diplomacia no es. A ti cuando te malmeten, diplomacia no, ¿eh? Engañar. Te lo dejo pasar por engañar, sí. Venga. Pues tiro. Pues tú sí que ayudas. Mero, tienes un más uno. La friolera. Vale. Tienes que hacer 2 tiradas, ¿vale? Una por... Sí, para él y otra para los trabajadores. Vale, pues perfecto. Pues, de hecho, esa última es un crítico. Ole. La habéis convencido tanto que dice, pues... Como es el primer trabajo, venga, lo hacemos a mitad de precio. Así que, 3 monedas de oro por día. Señor, que en mi vida he visto una barba más hirsuta que la tuya. Que la suya. Gracias. La verdad es que me la cuido mucho. Se nota. Suavizante de álamo. Bien, pues. Vale, pues. A ver, lo que podemos hacer si queréis es intentar gestionar todas las cosas del dinero. ¿Cuánto dinero tenéis? 196, creo que era. 48. No. 196. No, espera, de oro. Son -24. Claro. No, es, sí, 3 por 8, 24. Sí, pero no son 4 bueno, pero, con los trabajadores. Claro, son. No, ya se ha contado todo. O sea, ah, vale, 3 es con todo. Claro. Claro, 5. Vale. Son 5 piezas de oro el especialista y una los obreros. No, entonces, pronto. Son 6 al día, entre 2, porque es la mitad. Sí. A 3. Y cada reparación son 8 días. Imagino que vais a hacer las 3 del tirón, ¿no? Sí. No tenemos prisa. No,
¿Cómo se nota que esto es fantasía? Que un albañil te deje un trabajo por la mitad. Bueno, depende. Si, si no te cobra el IVA. Por la mitad. Bueno, pero vale. Se pueden hacer más chanchullos. Vale, pues vale. Entonces os quito 72. Del general nos quedan 124. Vale, esto llevaría... Lo voy a poner en el calendario. Uy, no se me ha abierto el calendario. Anda, es verdad. Lo tengo. No, no me digas que no está puesto. No. Oh, Dios no, mío. No lo encuentro. No. Vale, bueno, pues lo apunto yo en las notas y ya está. Antes hemos dicho que son 24 días. Preparar murallas. Ya está pagado. Ok. ¿Qué más queréis negociar? Porque de hecho podéis hacerlo. O sea, podéis gestionar todo para que se haga del tirón. Si la verdad es que si contratáis a la misma mano. O sea, a los mismos especialistas, tendríais que esperar que acaben un trabajo para ponerse con otro. Bueno, sí, pero pueden. O sea, como si dura un mes la obra, ¿no? Nosotros no vamos haciendo otras mientras tanto, o nos vamos a ver qué hay del otro lado del portal. Claro, que necesitemos a estos sería para concretamente la escalera. Porque luego en la reparación general vale con tener train. Ah, no, también necesitamos especialista. Yo le dejaría todo lo que podamos que se vaya haciendo. Le dejamos en un pergamino escrito y cuando termines esto te pones con lo otro. Que los zumbadores ya te van a decir cómo lo queremos, ¿no? No, se lo vamos a decir nosotros. Los zumbadores se van a alquilar que no se lleven nada. Ah, bueno. Bueno. No vaya a ser que se lleven piedras. No, nosotros hemos encontrado aquí dentro cosas bastante guapas, así que... Perdonadme, hay una cosa que se me ha olvidado por completo y es que antes tenéis que limpiar sí o sí. Pero... O sea, le sumamos 8 días. No, pero esto lo podéis hacer vosotros, ¿eh? Sí, esto pero no... eso cogemos a los goblins que están ahí bien, sin entre hacer todos. Nada. Entre claro. todos. Entre todos. El concepto de limpieza de estos goblins no es el mismo que el vuestro. Si fueran goblins que ya están en la ciudad. Se saca el látigo y se les va guiando, no te preocupes. ¡Anatema! Claro. Se les guía. Vale. Mira, Bala, que seguro? Me caía bien, ¿eh? O sea, no. ¿Estás seguro? ¿El qué? ¿Que se le guíe para hacer la limpieza? Sí, claro. ¿Tú sabes que acabo de aprender un hechizo de bola de fuego? No, látigo, no, si no tengo látigo. ¿Cómo voy a sacar un látigo? Ah. Vale. No, era por decirte que te cambiaras a neutral malino. Malvado. En plan, esclavista, ¿no? Mira, no te pienso... Ya el siguiente paso es legal. Ya luego el siguiente paso sería legal malvado. Ya serías un caballero infernal en su pleno derecho. Vale, pues sí, o sea, con la ayuda de los goblins estáis 8 días limpiando sin ningún problema. Y la otra general que hay que hacer, déjame que también va con el especialista. Porque despejar el patio sí que lo podemos hacer nosotros. Porque trainer tenemos, si no 3, 4 trainers en el equipo. Efectivamente, al despejar el patio también lo tenéis que hacer vosotros, tenéis que hacer una tirada de artesanía. Vale. ¿Quién la echa? ¿Quién tiene buena artesanía? Podemos ayudar, ¿no? Podemos colaborar para ayudar a... O sea, esta del patio es especialmente si queréis reparar las escaleras. Vale, pues ayudamos. ¿Quién ¿me ayudáis a mí? Vale. Sí, yo lo veo. Venga. Tirad y hago yo la última tirada. Yo te ayudo. Vale, ¿ayudas? Vale. Yo no. Ay, que te rompes como eres cemienta. Oye, que me he agachado, ¿eh? Lo que pasa es que no he podido. Vale, pues, no he podido. ¡Pero doble a la rodilla! ¡Rauso bruta! Tienes un más uno a la tirada. ¿Se han sacado dos? Porque no se acumula. Porque son el mismo tipo de bonificador. Es circunstancia. Ah. A mí me pero falta si no un más cuatro. Si no es un crítico. El cooperativo de ayudar. 9 más 1, 20. Vale, pues la sacas. Estáis 6 días, estáis 8 días limpiando, luego otros 6 días reparando. Ya es cuando habríamos empezado a hacer todo el tema de los albañiles, ¿vale? Vale. Vale.
Vale, pues entonces ahora, ¿qué más queréis gestionar con esta buena gente? Sería vale. Eso, la reparación general y la escalera. Las escaleras. No, las escaleras lo hemos hecho nosotros ahora. No, hemos despejado el patio, pero no hemos reparado, no hemos reconstruido. Claro. O sea, el patio, habéis despejado el patio y le habéis hecho bien el drenaje y todo para que cuando arregléis, para que se puedan arreglar las escaleras sin que haya problemas. Pero las escaleras no se han hecho. Vale, entonces estos llevamos 8 días limpiando. Ahora son 8 días lo que van a estar reparando el muro y no sé qué más. No, ¿lleváis 14 días? ¿Lleváis 14 días? En 6 limpieza, 8 reparando, o sea, drenando el patio. O al revés, vaya. Y ahora, después de esos 14 días, es cuando empezáis a gestionar el tema de los obreros. Vale. Después de 14 días gestionamos los obreros. Pues entonces que los obreros, entonces que hagan lo de la puerta y las murallas. Y cuando terminen, que habrá pasado 16, 24 días, ¿no? Porque has dicho que son 8 días por cada zona. Eso es. ¿No? Son 24 días. Pues nosotros hemos dicho que vamos a estar parados un mes, eso es más de un mes. Es un mes y medio, de hecho, lo que vamos a estar liados con el castillo. O lo que va a estar liado con el castillo. Pero nos va a quedar muy bonito. Si vuestra intención es ir a ver el portal y demás, podéis hacer por otro lado, ¿eh? Aunque sea más peñazo. O hacer primero las puertas, las escaleras. Okay. Eso como veas. Claro, no podemos ir hasta el otro lado aquel, ¿no? Les diría que primero hicieran las escaleras y cuando ya nosotros vayamos a investigar el portal, pues ya vemos. O sea, ya que se pongan con el muro y las puertas y todo eso. Vale. Primero vale, escaleras, luego muro escaleras. Y luego el resto de reparaciones. Entonces nos iríamos, sí, a 24 días. Vale, pues para las escaleras necesito otra tirada de diplomacia. Semper, dale caña. ¿Vas tú? ¿Te ayudo? Bueno, yo ya he tirado, así que no me puedo. No creo sí, que no, sí, tira ayudas, venga. Pues yo voy. Es diplomacia, ¿no? Yo no ayudo, hostia. Bueno, vale. Si me doy ayuda, yo no. A mí me falta el más 4 de cooperativo. El más 4 vale, de cooperativo. El problema es que la dificultad es 18. Tienes una ayuda de Mero, pero tienes una pifia. De bala. ¿En serio? Pifia. No, un 8. No, ya, pero la DC para ayudar es 20. Vayas por 10 o más. Entonces, no, si puedes tirar el punto de héroe. Venga, pero es que vas a. Vale, sí. Tiro el punto de héroe. Vas a pelo. Sí. Vale, perfecto. 15. Vale, pues este sí que os dice que este no lo va a hacer a mitad de precio. Pues tiene bastante más costes. No pasa nada. Más difícil y demás. Las escaleras tienen sus ángulos y demás. Y es un espacio más cerrado y. Dos tercios, ¿no? ¿Eh? A dos tercios, ¿no? Balan, que todavía sí. No nos lo hace. Entonces, ¿esto sería cuántos días? Pues no, escaleras. Hemos sacado la tirada. ¿Algún descuento tiene que hacer? No, la tirada. Sacarla de paso. Es para que os la haga. El crítico es lo que os hace la mitad, que es lo que ha pasado antes. Claro. Son 4 días. Qué más rápido. Ah, bueno. A 6. 6 por 4 o 20. Nos sale por lo mismo. No, 6 por 4, 24. Déjalo en 20. Vale. Mira. Por. Si es que nos ha hecho un 2x1. Por lo que nos iba a hacer una cosa, nos va a hacer las dos. Ya, pero. Pues. Eso está muy bien. En mi pueblo eso es. Bien. Vale, entonces son 24 monedas menos de oro. Blanquito. Y nos quedamos con 100. 100 clavadas, ¿eh? Bueno, de 5 de plata y 5 de cobre. Pues hay que reabastecer las arcas. Sí. Hay que salir a batir el cobre. Vale. Pues mientras se ponen a hacer estas cosas, imagino que estáis los primeros 4 días hasta que se hagan lo de las escaleras de chill, relajándos.
en este tiempo. Yo me pongo a currar. Quiero dinerito para pagarme la casa. En este tiempo sois convocados por... Sois convocados por el Consejo de Brechkin. Así de forma resumida, os piden amablemente, nos obligan obviamente, porque ya habéis hecho mucho por la ciudad, pero sí que os piden que investiguéis un poquito más el tema del portal, ya que están bastante preocupados. Y antes de mover ningún tipo de ayuda o solicitud a Isger, a la capital, porque podría llamar la atención y suponer que venga gente de Chell, porque recordad que Isger es soberano de Chellas como tal, ¿vale? Pero lo bueno es que Isger está, como está un poquito apartada, pues como que no está un poquito fuera del plan, pero por cosas así importantes, pues a lo mejor sí que acabaría viniendo aquí gente de Chellas Central, por decirlo de una forma. Uy, no, no, no. Ya tuvieron bastante con los caballos infernales cuando estuvieron aquí, como volver a tener un montón de caballos infernales, que a saber cómo son o no, qué hacen. Una cosa, Dani, que acabó el tema de Renali. ¿Qué fue de ella? Renali en este tiempo también se pone en contacto con vosotros y os pide que cuando vayáis a pasar, o si tenéis intención de viajar a través del portal, que la aviséis, ya que ella quiere volver a su hogar. Bueno, era por eso. Era por eso. Y además los tumbadores audaces os vuelven a insistir en que, por favor, evitéis que cualquier cosa mala vuelva por el portal. Pero no os sintáis obligados, ¿eh? No. Para nada. No. Para nada. Imaginaos la escena, el portal, la gallina y yo. Y ya. ¿Y la gallina? Nos quedamos, ¿no? ¿Tiene alguien más o no? Pero la gallina echando así unas llamitas por los ojos, en plan una bola de fuego. No, todavía no, pero en ese momento en el que sí, que no, los ojos así llameantes. Claro, tiene que ser, vamos, una escena épica. Cada vez que estornuda le sale humito por el pico. Sí, sí. Vale. Cuando queráis ir al portal, me avisáis. O si queréis comprar o hablar con alguien en la ciudad, pues estáis a tiempo ahora. Yo os digo lo que os han comentado. Pero una cosa, ¿el pago por la investigación del portal y demás? Pues cuando volvamos de investigar, supongo. Sí, no, pero... Pero no lo hemos estipulado. Claro, no hemos estipulado nada. Que le gusta un euro al Balam, ¿eh? Y no es el clérigo. ¿Eh? Ya, no es el lavadar él, ¿eh? Madre mía. No, no, pero es que... Vamos a ver, que la vida no va gratis, que nos están cobrando ahí un dineral por arreglarnos un castillo después de todo lo que hemos hecho por el pueblo, ¿eh? Y no nos han regalado nada, ¿eh? Bueno, castillo concretamente. Vale, pues cuando el sacas el tema. No nos lo ha regalado, lo hemos conseguido nosotros. Cuando sacas el tema en la reunión que tenéis con los concejales, te dicen: sí, por supuesto, podríamos daros algún artículo especial del pueblo. Podemos buscar en su momento, o incluso si no hay nada que se adecue a lo que vosotros, nada que os guste, podríamos incluso comprar algo en la capital y que lo traigan. O bien os podríamos dar un pago de 200 monedas de oro. Me gusta más esa. Eso está bien. Es que así vamos adelantando trabajitos dentro. ¿Sabes? Eso sí, sí. Claro. Eso ayudaría mucho con los costes. Claro. Bueno, lo vamos viendo, porque a lo mejor a lo largo de estos nos surgen necesidades que no nos cubren. Pero escucha, aquí. 200 monedas de oro ayudan bastante. Ya lo sé, Balam, pero a lo mejor tener contactos en la capital nos ayuda un poco más. ¿Pero qué contactos? Si te han dicho que iban a comprar algo para traerlo. Y te pueden traer una fuente. ¿Y tú para qué quieres una fuente? Pero será lo que no, tú les pidas, no lo que ellos quieran. Se básicamente ellos os dan o un artículo, un objeto mágico permanente, en plan un báculo de healing de nivel 7 u 8. Lo has dejado tan en el aire que puede ser desde eso hasta, ya te digo, una banderita con un pendón de la hermandad. No, ellos os prometen un objeto especial valioso que vosotros pidáis y que se pueda conseguir en la capital, y ellos os lo traen. Ellos lo pagan. Entonces, por si veis un objeto mágico de nivel 7 u 8 que queréis sí o sí para vuestro personaje, pues en vez de los 200, podéis pedir esto. Yo prefiero el dinerito.
O sea, ¿lo podemos hablar a la vuelta, esto? Sí, perfectamente, vale. Porque no os van a pagar hasta que volváis, obviamente. Bueno, por eso. Pues entonces vale, lo dejamos vale. Aquí y si pasa algo, pues ya se ve. Y volvemos. Hombre, no, yo no, ¿cuándo volver? Volvamos? Bueno, pues vamos a buscar a Renal y a decirle que se venga. Habrá que mandarle un búho. Para que se lo coma. No, porque como de momento están haciendo las obras de las estas, tenéis que pasar por donde estaba ella. Ya se quedó en el mismo sitio, acampando. Ok. Vale, perfecto. O sea, ya pasaréis por allí, veréis el cadáver del Vargas que matasteis, aquella criatura que tuvo que llegar a la que en último momento saltando por encima de Krakatoa. El Vargas que nos mató, ¿no? ¿Te refieres? Eso no lo hemos limpiado. Dame un segundo, chicos. ¿Eso todavía no lo hemos limpiado? Eso lo habéis dejado colgando en la pared como trofeo, como recordatorio. Ah, bueno, vale. Vale. Un rostizado chicken. Vale, cuando llegáis al portal, os dais cuenta de que está roto. Está broken. Está muy roto. Tenéis que hacer una prueba de identificar magia. Cualquier tirada de ocultismo, arcana, naturaleza o religión me sirve. ¿De todos? Yo soy experta. ¿Tiene que ser experto? No, ¿verdad? No hace falta. Madre, el no experto tú. Vale. Y falta Balán que no está. Intuís que por cómo estaba, si queréis vamos al mapa, también para que lo veáis un poco como recordando. No vale ya. Aquí voy a hacer lo mismo, os voy a dar toda la visión para que lo veáis entero. Que esto ya estaba explorado. No, todavía no. Veo mi futuro muy negro. Token Vision fuera. Ahora. Vale, lo que veis es. Vosotros estáis. Entráis por aquí. Uh-huh. Veis los diferentes portales, están todos cerrados. Y lo que intuís que ya lo visteis en su momento es que este hueco de aquí. Además, por la. No sé si recordáis que lo dije o si se me iba a pasar, es que los muros de aquí, aunque el suelo sí queda igual, los muros de aquí eran diferentes a los de la sala. ¿Vale? Entonces, los muros de toda esta zona aquí reventada, toda esta parte de aquí era diferente a esta parte de aquí de interior. Son diseños diferentes, completamente diferentes. Después de analizar un poco el problema, porque está averiado y demás, entendéis que hubo una fuerza de energía dentro cuando se cruzó el portal. No sabéis si había una fuerza como tal, se desató dentro o fue porque pasaron mucha cantidad de gente a la vez y se desató y colapsó, pero como que desde dentro del portal petó, hubo una explosión. Y lo que entendéis que se ve por aquí no es continuación de esta sala como tal, simplemente que se ha abierto porque ha explotado. Debía ser un punto intermedio, una sala intermedia que debía haber pasando el portal, atravesando el portal, una sala intermedia. Exacto. Esto os parece raro, pero teniendo en cuenta que son los primeros portales élficos que se hicieron, o que pensáis eso por las fechas, podéis entender que quizás fuera así. Pero la única explicación razonable que veis al tipo de avería es por una fuerza o un colapso de energía. La forma en la que está esto adaptado con la sala es como una explosión, y que haya cambiado el diseño, lo que viene siendo el interior respecto a la sala, entendéis que es que debía ser algo intermedio, como un semiplano. Ya, yeah, como un plano de paso, ¿no? Entre... Exacto. Mira, ya lo importante. ¿Cómo lo reparáis? Vale, para repararlo, con esas pruebas que sabéis más o menos lo que tenéis que hacer, es una especie de ritual. Os va a hacer falta sí o sí la llave que activa el portal, que la tenéis, que es la llave del portal cazador, la Arrowhead que os enseñaba antes en el chat.
y vais a tener que hacer una prueba de artesanía. O una prueba de latrocinio de Thievery. ¿De Thievery? Vale. ¿Quién es experto? Yo soy el ladrón. Experto. Uy. Pues el ladrón es experto en crafting. ¿Y en Thievery? No, en crafting no. En crafting trainer. Crafting trainer, pero tengo bastante. Yo tengo Thievery. ¿Y entonces le puedo ayudar con crafting? Sí. Ah, vale. Pues no. pues no. Me gasto mi punto de heroína. Yo ayudo también, hombre, ¿vale? Hombre, ¿no? No estorbas. No estorbas. Ahí tienes mi ayuda. Ahí Balan ya va un poco más uno. Si alguien se quiere arriesgar a ver si saca un crítico y da un más dos. No, por cierto, los que habéis gastado antes punto de poneros otro. Oh. Sí, porque habéis sacado la tirada de identificar, que era complicadito. Vale. Nadie va a ayudar, ¿no? ¿Tiro ya? Bien, más uno. Pues eso es un fallo. ¿Cómo? Pero no es crítico. Pues... Oh. Por lo tanto. ¿Eso es un fallo? Un fallo, sí. Estás durante una hora. O sea, estarías, te digo lo que pasa si cuando fallas, ¿vale? Estarías vale. durante una hora clumsy 2. Sí. Y hay un arco naranja de energía mágica atraviesa dolorosamente tu cuerpo. Te deja ahí como aturdido, no te hace daño como tal. Y el portal se quedaría sin poder utilizar, intentar repararlo durante 24 horas. Pero podéis volver a intentarlo mañana. Y mañana se puede volver a intentar. Oye, y la. ¿Podemos pedirle a la araña que nos ayude? ¿Qué? Porque si no recuerdo mal, ella era maga, ¿no? No maga como tal. No tiene este tipo de conocimientos. No os puede ayudar, no tiene ni Thievery ni crafting. Bueno, crafting siendo. Espérate, crafting debe tener. ¿Siendo Nancy? ¿A Nadie? Sí, Renali. Mira cómo se nota ahí el lore, cómo sabe Maribel de sus personajes, No me sé cuántos hechizos me tocan, pero me sé todo de las arañas. Sabe sus frutas. Renali. Crafting tiene un más 10, efectivamente, más 14 si estuviera tejiendo. Uy, si le pido una bufanda. Ya os hizo una, ¿no? Ya pedisteis una y os la hizo, me suena. Sí. La tengo aquí. También te dice, si vamos a Mwangi, mucha falta no te va a hacer la bufanda, ¿eh? Bueno, pues un chal. Un abanico. Con hilo fresquito. Vale, de todas formas no te habría ayudado ni con crítico ni nada. Hostia, no. Oye, ¿y en los libros que tenía esta señora que se murió accidentalmente? Voz, ¿no? Sí. ¿No habrá algo relacionado con arreglar que nos pueda dar un puntito extra para la tirada del ritual? Hazme una tirada de sociedad. No hay eso, pero puede haber otra cosa. Vale. Hay una mención a la triada escarlata, que esto ya lo habéis sacado alguna vez, la TE, ¿no? De las siglas, y el nombre de Slashlun. Da a entender que debe ser una, igual no líder, pero a lo mejor una lugarteniente o que lleva. Y te escama mucho una cosa, y es que parece ser que esa tal Slashlun, algo que te escama a ti mucho, te cabrea. Puede ser que trafique, o da a entender que a lo mejor trafica con mercancía dudosa. Y entiendes que esas palabras muchas veces es mercancía de esclavos. Sí. Ya que lo has vivido en tus carnes. ¿Y para arreglar el portal esta señora sabe cosas? No. Ah, bueno. Ten en cuenta que nunca llego a verlo. Ah. Bueno, pues eso, puedes tirar punto de héroe si quieres, o podéis esperar un día más. Eso como vosotros veáis. A ver, esperamos ya, un día, no para nada. Ya sería un poco metagaming, así que sí. Sí, vamos a esperar. Me como la descarga, descansando se me pasa el clunsy, se me dejan de caer las cosas al sí, suelo, ¿o no? Sí, es una hora. Vale. ¿Solo una hora de espectáculo? Me los veo tirándome cosas, cógelo. Bueno, yo le echo la cruz.
Vuelve a tirar al día siguiente. Espera, le voy a ayudar con crafting. Ir echando. Venga, vamos a intentarlo. Ahora sí, ¿no? Vale, no te ayuda la otra. Tira. Venga, ahora sí. Ahora sí. Let's go. La virgen. Hombre, es que de todo se aprende. Hombre, ahora voy con más cuidado. Claro. Si cojo esto me da un calambre. Pues sí, porque un fallo crítico gracioso. Es una bola de fuego, 6 de 6 de daño. Krakatúa. Arena, atiende. Ah, bueno, 6 de 6 no me mata. Bueno. Vale, no es crítico. 6 de 6 no me mata. Así que... Mira, con que no se rompa nos vale. Activáis el portal. Empieza a brillar. ¿Qué hacéis? ¿Quién es el primer valiente? Me tendría la gallina, pero... Yo miro a las gallinas. No. Oye, ¿por qué no miráis al oso? El oso, a Groot. Venga, Groot. Pero... Vamos para adentro, campeón. Macarena, ¿no te sabes algún hechizo para hacer hablar al oso y que nos cuente lo que hay dentro? ¿Sabe hablar, Macarena? Hombre. Oye, un buen hechizo que podríamos aprender es el de escudo, ¿eh? O bola de fuego o escudo. Todo no se puede. No, tu escudo no puedes, Maribel. Yo tengo escudo. Yo tengo escudo. No está en primal. Pero Sem lo tiene, sí. Yo tengo escudo. ¿Quieres que se lo eche al oso? No puede. No, el escudo es personal. A ver, pues ya está. Pues entonces, ¿qué quieres que pase yo? No, tú no. El oso, pasa. Ah, vale. Yo he pillado esto para el oso. Oh, eso está muy bien. Dale caña. Venga. Pero son, ya sabes, 7.95 el minuto. De cobre, ¿no? Estamos hablando. Bueno, yo iba a decir mitril, pero no sé si está disponible aquí. ¿Se lo tiras al oso, entonces? Sí. Sí, venga. ¿El oso pasa entonces al portal? Sí. Venga. Vale, ves que pierdes la conexión con él, de ese hechizo. Vale, claro. Está más de una milla, adiós. Bueno, no está más de una milla, está atravesando el portal. Le pego un empujón a Mero y lo meto dentro. Yo le doy la mano a Renali con la gallina en la mano y me voy así agarrada a ella. Vale. Pues tu casa, ¿no? Tú sabrás si hay enemigos o gente que hace cosas. ¿Pasáis con ella? Sí. Venga. Vale, cuando pasáis... ¿Veis algo así? ¡Ay, madre! ¡Qué bonito! Las brumas del portal mágico se desvanecen, develando un pasillo de unos 20 pies de ancho. Las paredes del túnel parecen estar hechas de lava endurecida, quemada y derretida hace mucho tiempo. Pequeñas grietas y fisuras se alinean en las paredes, dentro de las cuales parpadea un resplandor anaranjado, inundando el túnel con una iluminación suave y ardiente. La pared de niebla dorada y plateada del portal brilla detrás, mientras que un tenue resplandor similar os llama la atención a unos 100 pies más adelante. El aire tiene una calidez casi incómoda y huele bastante a humo. Renali os dice que esto no es lo que ella vio cuando pasó con el grupo. ¿Pero quema o se puede hace pasar bastante sin calor? Hace calor, pero no quema ni nada, ni os hace daño de fuego. En Madrid ahora mismo, ¿no? Claro, podéis tocarlas, exacto. Es como si tocas una pared que le ha pegado el sol durante varias horas a las 12 del mediodía. Okay, quema, quitas la mano, pero no es nada. Bueno, no nos vamos a quedar aquí, habrá que seguir avanzando. No, pero que no. Corriendo a la playa. Renali, veis que enfoca un poco, se hace así como con los ojos y dice: el otro portal está bien. ¿Qué otro portal? Llego a ver el templo. ¿Ah? El del fondo. Tío, vaya vista. Suele comer zanahoria. Vale. O de tener más de dos ojos. Zanahoria, mejor conclusión. Bueno, vale, pero ¿tú reconoces el templo?
Tefis, el templo por el que pasamos, era un templo a Ketefis. Ah, bueno, pues entonces vamos para allá. Vamos para allá. Y avanzamos. Puedes avanzar. Lo veo todo muy negro. Uy. Madre. Todo negro, lo veo peor. Sí. Prefería ver el negro. Chacra, tú, ¿a dónde nos han metido? Vale, ponemos en orden. Hasta esas casillas. Yo estoy muy bien puesto ahí. No. Pero, a ver, el salimos del portal, ¿no? Eso es, salir de este portal. ¿Y dónde está Gru? Ya se lo han comido. Mi villano favorito. ¡Ay, qué bonito! No se suponía que era una zona segura y que no había... No, nos han pedido que lo limpiemos. Yo me quedo ahí. Bueno, pues vamos avanzando con cautela. Estoy fue a lanzar otro hechizo. Hijo puta que pase por aquí. Yo quiero ir en el sigilo. Vamos. Vale. Vete estando trampas. ¿Pero qué trampa va a haber? ¿Y qué sigilo te va a valer aquí si no hay un sitio para esconderse? Sí, se pegan las paredes aunque quemen. Claro. Se queda rosada. ¿No? ¿Bueno, qué? Ah, ¿quién da el paso? Venga. Hay que dar un paso. O volvéis para atrás o pasáis por el portal. Vamos al portal. Renali quiere ir. O sea, de hecho, Renali va la primera. Ah, bueno, pues yo voy al lado de Renali y yo la dejo sola. Vale. Pues quieto es un momento. No, bueno, cuando lleguéis más o menos por esa zona. Susto, o sea, muerto. Renali iba para adelante. Veis cómo ráfagas de humo, de fuego y humo brotan de las paredes del túnel para unirse en la forma ardiente de un dragón. Me cago algo en... Algo tal que... ¿Así? ¡Ostras! ¡Oh, madre! ¿Pues eso cabe aquí? ¡No! ¡Ponte bola de fuego! ¡Ponte bola de fuego! Yo había visto un muro de agua, pero no, me pongo bola de fuego. Es normal que no vea, que solo vea cuatro tiles de arriba, ¿eh? Es que el dragón me cabe como a media. Sí, a la mitad. No, deberíais de ver más, la verdad. No. Veo la pared de arriba y tres tiles de pasillo. Y yo también. Sí. Ah, coño, que el muro está... Joder, qué cosa más rara. Ah. Qué bien. O sea, el cuadrado del muro estaba... Ahora sí, vale. Por cierto, Madre mía. ¿Por qué estoy yo delante otra vez del bicho grande? ¿Te has puesto tú solo? Ay, creo que un bicho grande me toca al lado de él. Vale, bueno. Vamos a hablar tranquilamente. Os comento cómo funciona esto. Básicamente el dragón... el dragón se ha manifestado. Y tiramos iniciativas. ¡Ah! Así, ya. Sí. No sí, hay sí, charla sí. previa ni nada, ¿no? No, eso os va a dar amor con todo. Con todo lo gordo, ¿no? Nos va a dar amor con todo lo gordo. Vale. Eso es. La tiramos por percepción todos, ¿no? Mierda. Efectivamente. Sigilo. Por percepción, bueno, ¿no? Puedes tirar por sigilo si quieres. Hola. No, no sé, digo, como nos ha pillado él por sorpresa a nosotros. Bueno. Da igual. Voy a dar ideas a tu máster. ¡Uy, barra! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué bonita! ¡Qué ganas tiene de irse! ¡Qué cabrón! Pues efectivamente, Renali dice: ¡corred, insensatos! Y se va corriendo. ¿En serio? Sí. Yo le dije: ¡corred! Hostia, ¿cómo se mira cuánto me puedo mover? 25 feet. ¡No llego! ¡Balam! Tres movimientos. Pero es claro. Que, a tres. Es que hacemos cinco casillas como mucho. No, bueno, pero lo puedes hacer varias veces. Claro, lo puedes hacer tres veces. Claro.
¿Cómo tres veces? Claro. Porque es que tenemos tres turnos antes, Antonio. Hacerme por favor una tirada de religión si queréis, para cuando lo veáis manifestarse. Vale, no, no te voy a tirar religión. Si te vale ocultismo, sí. Si no, 21. No. Yo tiro. O sea, puedo tirar. Vale. ¡Qué gatúa! Es un gusano. Tú no te preocupes. Un gusano que se habla una cosa antes. Vale, pues lo que sabéis es que esto es una manifestación de Dahak, el dios dragón que ya habéis escuchado una vez hablar de él y demás. Tiene toda la pinta de ser él, es como lo habéis visto en algún libro y demás. Perdóname que se me ha olvidado que cuando se manifiesta y tenemos iniciativa, hace primero, cosas. No está de vivos. Es un puto. ¡Hostia! Sí, no, hacia ese lado, No. Pero déjalo así. Es el lado que está por defecto. Un segundo. ¡No jodas! ¡Así, de gratis! Bueno, no le da el oso, ¿eh? No le da el tanque. ¿Quién? Hacer una tirada de reflejos todos, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Piu! De reflejos. Le puedo pinchar ahí al tirador. Yo lo he intentado, pero. Oh. Gasto mi punto de héroe. Vale. ¿Tío? Que te lo comes sí o sí. Era el adiós. Vale. Entonces, todos vais a recibir el daño completo menos Balan, que va a recibir el doble. Adiós, espérate, bueno. Que te tiro por el oso. No, el oso está fuera. 30 de daño. ¿Qué me ha hecho? ¿60 de daño? ¿Eh? Al suelo. No, me tira. No me va a tumbar, pero como me tire otra vez, me deja en el sitio. Es que a mí me hubiera tumbado, vaya. Ya puta de. Y ahora sí. Fernández, es cuando Renali dice, corred insensato, no os quedéis aquí. No. Y veis que el dragón cuando eso... bueno, sí, se queda ahí. Hasta luego, Lucas. Espera, ¿vale? 2, 3, 4, 5, Melo. 6, 7, 8. Sí. No, que vamos por iniciativa, perdón. Por eso. O sea, yo soy de los primeros, que te por culo. No me deja irme más lejos. Me falta movimiento, ¿eh? Que puedo moverme más. Voy a atravesar el portal. Atravesarías el portal, perfecto. Crack, ahora tú. Yo voy después del dragón, creo. Sí. ¡No! Efectivamente. Pero el dragón no es como mi gato. Si ve movimiento, no se gira. No. Bien, ¿eh? Adiós, Sam. Fue un placer. No. Hasta luego, chavales. Ha sido rápido. No, me jodas. ¿Oye? Haz una tira de reflejos. Así al aire. A ver, reflejos. Sí, va a hacer lo mismo. Vamos, sí que este tío te pongo otra vez la... Vale, bueno, un segundo. Vale. No, esta la pasas. ¿Así? ¿Ah, no? Eso que me como la mitad. Efectivamente. Hostia. Uy. Vale. Esta la pasa es más light la segunda. Con el pecho lo paro, ¿eh? Corre. ¿Me toca ya? Sí. Oh, lo tomo por culo. Ataque de oportunidad. Vale. No tienes ideas. Mamones. ¿Cómo no? Vale. Vais corriendo, cruzáis el portal y llegáis al otro lado. De hecho, llegáis cayendo. Prácticamente. Deslizando sobre la pupa que me acaba de hacer en la deflagración. La caída, Dani, la caída hace menos de 4 de daño, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Vale, pues como 4 o más tenemos un problema. Y lo que veis al otro lado... Es otro dragón. No, pero casi.
Sois unos cabrones. ¡Casi! ¡La puta madre! Yo me rindo, yo me rindo. Vuelvo adentro, vuelvo adentro. ¡No! ¡No! Efectivamente veis al salir un montón de elfos de piel oscura apuntándoos con los arcos muy tensos por lo que acaba de pasar. O sea, porque acabáis de salir vosotros de ahí. Yo me hago así las orejillas. Así. Orejillas. Hay un calor y una humedad agobiantes. Habéis cambiado totalmente. O sea, estáis en una jungla. Visto desde fuera, el templo sería algo más o menos así. ¡Qué bonito! Bueno, cuando me dé la vuelta lo veré. Ahora mismo solo veo muchas puntas apuntándome. Entre las estacas y los señores. ¿Veis cómo con...? Le has quitado la vida a quien no era, ¿eh? Me tienes que quitar la vida a mí. ¿A quién le ha quitado vida? Tú estás cercano a la muerte. Claro, yo estoy a 4. Ah, vale. Yo estoy a 8, ¿eh? A mí ponme a 8 que... Efectivamente. Y había dos cositos, sí. Yo porque salgo, me toca. Veo el panorama, me siento y digo, señores, parlamento. Parlamento. Por Dios. ¿Veis? Un poquito de agua. Que todo el mundo sigue apuntando, pero este de aquí se acerca lentamente a vosotros. No, él no va armado, no lleva el arco fuera. Ah, vale. Okay. ¿Veis cómo bordea las empalizadas que tienen? Y os dice en un común bastante tosco quién sois. Bien apostado por los no acentos. Somos héroes. ¿Tenéis que se queda pensando y os dais cuenta que está haciendo memoria diciendo héroes? Está pensando, estamos casoteando. ¿Tenéis agua? Sí, hacía mucho calor. Por favor. Luchamos contra el mal y ayudamos a Renali. Renali, aquí. Renali, dilo en tu idioma, joder. ¿Renali? No está. Renali ya está. Se ha hecho invisible. Era. ¡Ay! Es que a lo mejor no se lleva bien con esto. Claro, es que tú también has sido mulita. Yo estoy mirando para todos lados. Renali, la única traductora que tenemos, no está. No, Renali no está. Yo voy a tirar 3 días quitándome costras de quemaduras. Así que... a mí me preocupa poco esto. ¿Batalláis contra el mal? Sí. Bueno, siempre. Nosotros buenos. ¿Y veis que señala el portal? ¿El mal del fuego? Entre otros. Señalo a Sem y digo, víctima. Fuego malo. Yuyu. Mal yuyu. Tú fíjate cómo estoy yo. Agua. Se queda durante un rato, os está evaluando, lo notáis con la mirada. Yo sigo en el suelo sentado, ¿eh? Iba a tirar por encanto, pero no. Yo soy Yassi, del clan del leopardo. Mi madre es del clan del río. ¿Veis que hace como un gesto para que bajen los arcos? ¿Quiénes sois vosotros? Pues mira, Krakatúa, Sem, Mero, el servidor Balam y ese mi amiguito Groot. Y Macarena. Y Macarena, cuando dices Krakatúa, se queda mirando al goblin, asimilando la palabra Krakatúa. La puede llamar Kraka. O tía buena, como quiera. Escucháis una voz que reconocéis, que es Renali, que sale de la invisibilidad aquí y dice en un idioma. ¿Alguno habla Mwangi? No. No. Pues no, en un idioma que no conocéis, dice algo. Veis como todo el mundo, según ha salido, la han apuntado otra vez con los arcos, pero en cuanto la ven, bajan los arcos. Y el Yassi, el elfo que está hablando con vosotros, asiente
y os dan, os empiezan a tratar. Oh, Dios. Les dan un poquito de agua, os empiezan a tratar las heridas. Una melcromina para las quemaduras, por favor. Mientras tanto, ya sí, en un intento bastante tosco, os hace varias preguntas. Os pregunta por los cultistas que cruzaron el... Ya no hay. Todos muertos. Cultistas caput. Nosotros caput cultistas. Sí, ¿no? Bueno, eso se puede interpretar. Bueno, sí. De hecho, cuando dice caput, ves que te señala una parte bajando las escaleras que hay una pila de cadáveres de cultistas. Dice caput, ¿eso caput? Sí. Caput y... ¿Tenéis... ¿Vosotros hacéis alguna pregunta? O él sigue, si no, sí, él sigue. Yo no estoy ahora para preguntar. Preguntas, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Dónde estamos? Templo de Kecephis. Sí, pero ya, esto ya nos cansa, ¿verdad? No lo es. ¿Verdad, Toto? Kecephis. Estamos... Kecephis, no lo veo en el mapa del pueblo, ¿eh? Ves que te señalan por ahí, eso portal, cruzar distancias. Pero distancia o distancia. Pero... No sé, nunca lo hemos cruzado por la gran oscuridad. Ah, la gran oscuridad. El dragoncito. Ah. El portal y señala a Sem. Claro. Estoy toaster. Hombre, a ver. Más que oscuridad es una llamita ahí bastante. Bueno, baja. Pero si yo cuando se te tuesta el pan, es claramente la oscuridad. Eso es el gran oscuridad. Antiguo enemigo de nuestro pueblo. Joder, pues sigue ahí, ¿eh? Lo sé. Por eso protegemos y intentamos evitar que tomen este portal, este templo. Sale. Veis que lo dice con bastante pésame en su voz. O sea, está un poco de vergüenza. ¿Ha salido la gran oscuridad alguna vez? Nunca. Mis antepasados la encerraron, pero eso es una historia que no es mi deber contar. El lingüista de nuestro pueblo es quien puede. ¿Y podíamos ir a vuestro pueblo a beber un poquito de agua o de... Y descansar y esas cosas. ¿Calor? ¿Vosotros matar cultistas? Sí, sí. Entonces os llevaré con mi hija. Ella os ayudará. Está buena. Detalle. Pero bueno. Está buena. El agua, sí. Dice, no somos caníbales. No nos comemos los unos a los otros. Nunca comería tampoco. Eso es una alegría. Eso es una alegría. Tengo mucho gato, pero... Os tratan durante bastante rato, ¿vale? Para que estéis bastante bien. Os van a dejar ir ahí con 4 puntos de vida ni con 14. Os tratarían para estar a tope, ¿vale? Así de cabrones. Sí, sí, sí. 58. Si tiene especialistas. Os cuentan un poco la historia de lo que ha pasado aquí, básicamente. Siempre ha habido un grupo de elfos. Ellos se presentan como el clan leopardo, son elfos Ekujai. ¿Vale? Es como se refieren a sí mismos, Ekujai. Y dicen que fueron asaltados por un gran número de cultistas que nunca habían visto antes y que perdieron el control del templo. Y que luego vinieron con una fuerza mayor y pues eso, han estado desde aquí durante varias semanas vigilando. Okay. Vale, vais al pueblo entonces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. ¿Los cultistas que querían liberar al dragón? No, ¿no? No lo saben. A ver, la historia es que Renali, cuando pasó por el portal, no pasó por esa parte.
entonces esa antesala en la que está el dragón ha aparecido, ¿por qué? No debería estar. Eso han sido los cultistas. Eso han sido los cultistas. Tirando así de conocimientos, ¿los cultistas eran del dragón, del Drakkar? ¿Drahar? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Vale. Sabéis que se hacían llamar los Garra Ceniza y el símbolo que tenían era una de las formas de los símbolos de Drahak. Eso. Por eso estaba cabreado. Empecéis a caminar, está bastante lejos, os llevan ellos, dejan un buen grupo aquí. Y finalmente, entre los árboles, llegáis a otear la ciudad. Oh. Una ciudad que está en lo alto de los árboles, está adaptada a los árboles como tal. Las ramas entrelazadas de los árboles forman los cimientos y edificios de esta gran ciudad de Kujai, erigida en la copa de los árboles. Los puentes hechos con resistentes enredaderas se extienden a través del dosel de la selva tropical circundante, lo que permite viajar con rapidez durante kilómetros. A lo largo de ella, docenas, sino cientos de troncos de enormes árboles, cada uno de más de 10 pies, unos 3 metros de ancho, para que os hagáis una idea, soportan un amplio tejido de rama que a su vez sostiene la ciudad, y cada uno está decorado con raíces retorcidas y brotes que están cuidadosamente dispuestos para formar imágenes de elefantes y leopardos. Más arriba, entre hermosas mallas de ramas que han crecido juntas para formar amplias plataformas, una asombrosa variedad de árboles frutales injertados y jardines con terrazas llena de tierra conforman una visión espectacular. Una semielfa y Kujai espera en la base de uno de los árboles, balanceándose ligeramente sobre una masa de raíces que sobresalen. En una mano sostiene un bastón de latón rematado con la escultura de un leopardo que tiene una espada entre la mandíbula e inmoviliza a un humano boca abajo. Su otro brazo no parece estar hecho de carne, sino de ramas retorcidas de madera y hueso. Os paro, pongo la imagen. Increíble. ¡Oh! Increíble. Espera, a ver, a ver. ¡Hola! Y os dice: soy Enkita, del clan del leopardo. Enkitia. Os lo escribo si queréis. Gracias. Así. Ah, vale. Del clan leopardo. Mi madre era del clan astrólogo. Esta noche seréis invitados de los Ekujai. Bienvenidos a nuestras tierras. Y veis que aunque tiene acento, su común, lo que para vosotros es común, que es realmente estaldano, es perfecto. ¿Eres la hermana de Jessie? Su hija. Ah, la hija. Vale. Es verdad, perdón. Sí, te puede extrañar. Bueno, es que los elfos viven bastante más que los elfos. Entonces, por eso no me parece que no me saca tanta edad. Te mira mientras te mira las orejas. Estoy bromeando. Vale, gracias. Es que me, sí. Bueno, seguro que lo sabías. Sí. Es manastra. ¿Y cómo tienes el brazo así? ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Esto, bueno, fue un accidente. Pero bueno, la naturaleza probé. Joder. Pues te queda muy bien. Y seguro que es súper útil. Vale, lo que veis aquí, el problema que podéis tener es... tenéis que subir, tenéis que trepar. ¡Hostia! Ni el Duri. Vale. ¿Athletics? ¿Acrobatics? ¿Acrobacias o atletismo? Acrobacias. Uf. A ver, la primera de espaldas. ¿Veis cómo ella se extiende su brazo y empieza a subir? Yo voy a ir. Sem, tú empiezas a subir sin problema. ¡Pero macho! Echa una cuerda para abajo, hombre. ¿Y el oso cómo hacemos? Miro al oso. Perdona, en mi osito. Yo es que soy de llano. ¿Veis que al oso te señalan un sitio? ¿Ves que hay como una especie de montacargas? ¿Y no me puedo ir con el oso? Si quieres, sí. Sí. Ah, pues vas con el oso. Claro, tengo una gallina. Pobre. Y Mero, tú ven tus intentos. Se ríen un poco. Y finalmente te dejan caer una escalera. Una soga. Es el mejor. Una pequeña escalera. O un atletico. Y vamos a moveros al mapa.
Rivel aquí. Hostia, qué grande. ¡Guau! Más grande que la otra ciudad, ¿no? Sí. Dios. Ostras, pues ya era grande la otra, ¿eh? youtube.com/dascar. No os voy a decir el tiempo que me llevo a hacerlo. ¿Qué dices? ¿Que lo has hecho tú? Joder. Sí, sí, sí. Si tiene su marca de agua ahí debajo, ¿cómo lo va a haber hecho él? ¿De dónde? Ahí abajo tienes tres veces su nombre, tres veces. Sí, está hecho por mí. Y qué básicamente. ¡Qué guapo, Dani! ¡Qué guapo! Todo lo que veis os alucina un montón. O sea, es una belleza natural que nunca habéis podido ver ni en vuestros sueños. Los efectos de la luciérnaga son preciosos también. Mientras estáis caminando o subiendo y tal, ¿le queréis hacer una pregunta más a Enkitia? Sí, ¿dónde has aprendido a hablar común tan bien? Es mi deber como lingüista del clan. ¿Pero tenéis tratos con mucha gente de fuera? No, por lo general solemos tener poco contacto con la gente. No sé por qué. Pues a mí no sé por qué me preguntas. Así que os da un poco de información de dónde estáis. O sea, os confirma que estáis en la expansión de Mwangi. Para ser exactos, a ver, que me busco yo un mapa de Pathfinder del mundo. Arriba a la izquierda, ¿no? De la zona de Mwangi. Sí. En los elfos estos, ¿eh? Está haciendo trampas. Vale, os voy a. Os tengo ahora esta escena y os lo comento, os lo enseño. Oh, qué guapo. Buah. Vale, vosotros estabais, como decíamos antes, en Elidir, ¿vale? Cerquita de Elidir, que es la capital de Isker. Madre mía. Y ahora estáis al norte, noroeste de Natambu, esta zona de aquí. No sé si puedo hacer un pin para que os mueva. Vale, mejor. Ahí, mejor sí. No se veía más nada. Más o menos por esta zona de aquí. La expansión de Mwangi. Madre mía. Dicen que alguna vez han tenido que comerciar o llegan algunos mercaderes de Natambu que pasan por aquí de camino a otras ciudades, pero que no es habitual. O sea, Rivel. Bueno, Krakatúa está completamente anonadada mirándolo todo. Boquiabierta, además. De hecho, veis cómo revolotean moscas a su alrededor. ¿Moscas? Sí, por el aliento putrido. Vale. Y veis que, por lo general, hay como. La gente está preparando una especie de evento. Sabéis, gente que está recolectando y gente que está haciendo algunas, ¿cómo decirlo? Tallas, como grabados en maderas. Hay gente que está preparando algo, lo que entendéis que a lo mejor puede ser algo para el espectáculo. Veis gente moviendo, notáis el olor a comida. Y veis gente moviendo alimentos de un lado a otro. Bueno, pero yo no sé si eso es un evento o es su día a día. Que se dedican a hacer estas cosas todos los días. No, porque tienes la sensación de que están coordinándose entre ellos. Es como un. Te extrañaría mucho que fuera el día a día cuando es algo muy comunitario. Vale. Pues le voy a tirar un poquito de la falda a Enkita. Enkitia. Oye, que están preparando algo, que vais a hacer una fiesta. ¿Nos vais a hacer una fiesta de bienvenida? Efectivamente. Pues no se lo voy a decir a nadie para hacer una sorpresa, pero ¿no has oído? ¡Susurro como el viento! Es que estoy aún un poco. Tengo cenizas en los oídos todavía. Madre mía. Qué importantes somos, ¿no?
Es no, no. No, no porque seáis importantes. Siempre es importante el evento de conocer nueva gente. Y más que puedan traer noticias de tan lejos y relacionadas con los cultistas. Pero simplemente es nuestra forma de ser. Es nuestro espíritu de hospitalidad. Pero qué majos sois, por favor. Además, supongo que querréis saber la historia de la oscuridad. Sí. Esta noche contaré la historia ante todo el clan. Para que también nuestros pequeños la recuerden. Es una historia que ha pasado de generación en generación, de lingüista a lingüista. ¿Pero la vas a contar en común o en Mowangués? Lo digo porque entonces los pequeños igual no lo entienden. Tendré que hacerla en las dos. Muy cute. Para que lo dices, no lo haya pensado. Pero sí, efectivamente, tendré que hacer las dos idiomas. Porque, os mira, dudo que podéis aprender en una tarde, ¿verdad? No. Depende, ¿nos pueden echar un hechizo de hacernos súper listos? Hay clérigos que podrían lanzar hechizos, pero no... No gastamos recursos de esa forma. Oye, pero el ratito que... ¿Y cuándo va a ser esta fiesta? Esta noche, ¿no? Esta noche. Y así más o menos en tiempo, ¿cuánto nos queda? Porque a lo mejor cosas como... ¡Socorro! ¡Por favor, no me mates! Nos vendrían bien. Sí, os dice... os lleva a un sitio y dice... Podéis aprender algo allí. Y es como una especie de escuela. Por favor, yo me voy derechita, vamos. Los demás, idos a curar... Pero yo me voy a empollar. Pero creo que ya nos han curado, ¿eh? Sí, sí, os han curado fuera. Sí. Por eso habéis tardado un rato en llegar y más. Os dice que el... que tenéis un rato para hacerlo, ¿vale? Para ello podéis pasar el tiempo con diferentes acontecimientos. Nos indica que hay un grupo de... Hay un grupo de hermanas... llamadas Mauko y Senjo, que os desafían a un concurso de baile. También os recomienda que paséis a buscar el visto bueno de Harriet. ¿Vale? También os dicen que si queréis podéis ir a cazar la cena, lo que queda, lo que falta de cena. Sí. Eso es todo lo que podemos hacer ahora, ¿no? Y también hay otras gemelas. A ver, a ver. ¿Aquí crían de dos en dos? Sí. No, de esta ya no tengo fotos de estas. Lo tendré para la siguiente. Y lo que quiero ver es que... ¿Qué es lo que os piden? La mano. Ah, vale, son las gobernantes. Vale. Sí, que no, una pequeña. Es como una audiencia para quien sabe cosas del otro lado del portal, básicamente. Son los como cuatro eventos que vais a poder tener, ¿vale? Uh-huh. Apuntadlo para pensarlos para la siguiente sesión. Vale. ¿Por qué? Sí, que podemos hacer la del baile, que esta es la que más. Simplemente son unas cuantas tiradas. Así ya está. A ver cuántos pies piso. ¿Qué va por acrobacia? Pues te digo. Porque cuando me pongas performance voy jodido, ¿eh? Pero jodido, vale. ¿Eh? Yo puedo trabajar la performance. Os dais. Os explican un poco las normas. Os dicen que os vais a tener que poner un par de tobilleras de cobre. Cada conjunto de tobilleras está diseñado para sonar distinto a los demás. Para identificar quién lo hace mal. Y hay que bailar al ritmo de una canción. Mientras que al tiempo, con un elegante juego de pies, intentar golpear las tobilleras del jugador contrario y hacer que suenen. Básicamente es como un combate. Es como mientras, como estáis bailando y tenéis que golpear las tobilleras del otro para como que pierda. Pues entonces yo voy a tirar al atletismo, ¿eh? Okay. Vale, os digo, porque las pruebas son... Y me tiro al suelo. Eso para ir esquivando, ¿no? El atletismo. Cada vez que ves una patada...
Claro. Acrobatics, por mi parte. Vale, el objetivo es conseguir 5 puntos. Y va por fases. En la primera fase, cada bailarín realiza una tirada de ataque sin armas contra la CA de su oponente. Con un penalizador. ¿Con penalizador? Sí. Porque okay. No es lo habitual. O sea, salvo que fueras un monje. Si fueras un monje, me plantearía quitarte el penalizador. Normalmente no vas a ir a golpear con tus piernas, ¿sabes? Oco. Yo estoy entrenado en ataque desarmado. Sí, sí, pero no. Sí, pero quiero decir que lo normal no es ir a atacar al ritmo de una canción las tobilleras de un objetivo que está en movimiento. Ya estamos poniendo pega. Vale. Hombre, ¿pero qué más te da si después no sacas críticos cada 2x3? Déjanos. Pues sácalo tú ahora. Sí, en la segunda fase hay que hacer una prueba de acrobacias o interpretar. O performance. En la tercera fase... Ah, no, vale, van por... No, simplemente es eso. Son dos fases. Ah, vale. De la primera, entonces, es atacar sin armas. Es atacar y hacer la prueba, ¿vale? Esto lo que representa básicamente es vuestro intento por golpear el objetivo rival y vuestro intento de manteneros y mantener ese ritmo con la canción. Ok. A ver, o bailamos o nos pegamos, pero las dos cosas yo no lo veo. Bueno, mira la capoeira. Calla. Las patungas. Bueno, entonces que tiramos ataques. ¿Quién quiere parar? Yo. Se la meten como baile. Yo también. ¿Contra quién? ¿Entre nosotros? Me tengo que pegar contra... Ah, vale. Contra la máquina. Vale. Entonces se tira ataques sin armas, ¿no? Pero vamos todos, ¿no? Eso es. No, no es obligatorio que vayáis todos, ¿eh? Ah. Pero nos divertimos. ¿No? Vale, fase 1, vas Balan, vas joder, Sem. Hostia, a tope. Chaval, Sem. Pero qué tío. Ojalá contra el dragón, tú. Yo lo quiero intentar también. Abrid la puerta, que venga. ¿Dónde? Nos tiramos. Macarena, vamos allá al loco, ¿no? Venga, pues vamos a joderla. Perdón. Macarena, se lleva la paloma y no te lleva a ti, ¿eh? Carmen. Vale. Ok. Vale, Balam, tú no consigues golpear ninguna de las dos, pero te mantienes bastante bien estable y demás. Sem, tú lo haces en un momento, les pillas totalmente despistadas, golpeas las dos, por lo tanto ganas 2 puntos. Wow. Y el resto falláis. De hecho, Krakatúa, tú al intentar golpear pierdes el equilibrio y vas a tener un menos 2 a la prueba de acrobacias o interpretar de la segunda fase. ¡Oh, no me digas eso! Así que, por favor, procedamos con la fase 2. Vale. Acrobacias o interpretar. Pues lo que saque menos 2. 19. ¡Tubo! Vale, vosotros mantenéis el ritmo. No sois descalificados. Y ellas... A ver, que perdí el chat aquí. También. Lo que pasa es que ellas, un segundo, que no se han hecho las tiradas. Vamos a ver su bono. ¿A quién le están pegando? Porque si es... A nadie, no. Esa es... Perdóname, que esas son las... Son mantapalos. Sí. Vale, pues entonces van a intentar golpear a Sem y a Balam. ¿Sem? ¿En la 29? Joder. En la 29, no, perdóname, 29 menos 4. Que 25 te da, ¿no? también. Vale, entonces directamente voy a quitar yo el este. Vale, en la 23, Balam. Pues justo. Vale, pues ellas consiguen un punto. Balam, el resto 0 y Sem lleva 2 puntos. Siguiente ronda. Vamos allá. Venga. La siguiente que se repite lo mismo. Igual. Exacto. ¡Estrique! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero bueno! Cabrón. Que ya sabemos por dónde van. Claro. ¡Abrid la puerta que venga el dragón!
Vale, Mero, consigues 2 puntos. El resto conseguís todos 1. Vamos a Grellas. Esta vez van a ir a Mero y a Kraka. En la 24 Mero y en la 12 a Kraka. ¡Oh, vaya! Me escurro y no me da. Vale, pues solamente una de ellas consigue 2 puntos. Vale, pruebas de interpretar o acrobacias. Ahora no me quito el 2 puntos, ¿no? 22. No, ahora no. Hostia. 14. Pero ¿dónde está el punto de héroe? No, para esto no. Puedes gastarlo. Vamos a acabar la sesión. No hay más pelea, es verdad. Yo lo voy a gastar. Reroll. Espera, ¿cómo? Reroll, yo sin la hero point. ¡Toma! ¡Toma! Espera, yo rerolea. No, ¿cómo es que? ¿Cómo hacéis el reroll? Que no quiero... Botón derecho, reroll using hero point. Aquí. Por... ¡Ah! ¡Peor todavía! Hijo. Pero la pasas. Bueno, pues ya la pasaba antes. Era un crítico. Vale. Pues tercera ronda. Venga. Había más todavía. ¡Hay 5! Sí, sí, esto es hasta que ¿Oh? Alguien llega a 5. ¡Hostia! ¿Eso qué? ¿Es que me quitan un punto? Te digo. No, te pone un menos 2 a la prueba siguiente, a la acrobacia. Ah, vale. Es verdad. Vale, Krakatúa, llevas 3 puntos. Mero lleva 2. Yo 3. 18 menos 4. 18 menos 4. Son 14 y su CA, nada, vale. No, vale, pues vamos a ver si ella. Espera, ¿Sente le da con un 16? No le has dado, es que no te han dado. Ah, pues entonces espérate, que lo tiro de nuevo. por culo. Vale. Espera, ¿cómo se hace? Reroll using hero point. Pues eso es un crítico, tú ya tenías uno, lleváis 3. Tanto tú como Sem lleváis 3. Y yo también llevo 3. ¿No? Y Mero también de antes. ¿También? No, Mero. Ah, Mero 2. Mero 2. A ver, ellas. ¿Y con este de ahora 3? En la 18 nos van a dar. Vale, ellas no ganan puntos. Bien. Vale, pues vamos a hacer la prueba de interpretar. ¡Toma! Una queda descalificada. ¡Toma! ¡Bien! Yo tiro. Creo que tengo un punto todavía de giro, así que lo voy a gastar, ¿eh? Sí, no vamos a dar 2. 22. Sí. Vale, Mero, que estás descalificado también. Oh. Vale, pues vamos a la última ronda, seguramente. Normal, no lo pagaban. Porque vamos, queda? País de crítico en crítico, quedáis menos Mero vosotros y de ellas queda solamente una. Pero venga, que es mierda. Hostia. Mierda. Tremenda tirada. A ver qué tira ella. Fallamos. Y ella en la 21 a Sem sería. No me da. Vale, pues entonces nadie consigue nada. Vamos a mantenernos. Venga. Hacer la otra prueba. Toma. Vale, todos os mantenéis. Dejadme que aborro y hacemos la chaval. Siguiente fase. Repetimos otra vez ataque, ¿no? Sí, ataque. ¡Toma! 24. Ya está. Sí. Sem ha ganado. ¡Ah, cabrón! Sem saca otro crítico. ¡Pa, pa! Golpean otra vez las 2 veces a las estas y gana el concurso. ¿Qué ¡Muy le bien! Hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Y lo triste de todo es que gastamos 2 puntos de oro para esto. Sí, pero yo solo ¿veis uno. Que, veis que se van contentas, divirtiéndose y veis que van contándolo por todos los lados. Uy, hostia. Es que tenemos un ritmo en el cuerpo, vamos. Ya te digo. Lo que Maracatán, se transforma en influencia. ¿Eso es una stat ahí que funciona aquí? Hay un sistema de influencia con esta gente. Hostia. Y aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Vale. Así que nada, nos despedimos. Muchísimas gracias a toda la gente que esté viendo esto, ya sea en mi canal o en el canal de Contemplarol. Como siempre, podéis ir al otro canal para ver más contenido, ya sea de Pathfinder en el mío o un montón de partidas y de sistemas y entrevistas y cosas que se hacen en la asociación de Contemplarol. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Saludito! ¡Chao! ¡Cuidarse!